Un sismo de magnitud 5.2 se registró al oeste de Tecpan, en Guerrero, a las 092.42-2.09 horas. Usuarios en redes sociales cuestionaron del por qué no se escuchó la alerta sísmica. A través de Twitter, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A, detalló que el sismo detectado en Guerrero no ameritó alerta. El 12 de agosto de 2018 a las 092.42-2.09 horas el SACMEX registró un sismo confirmado por 12 sensores. Destacó. Indicó que el sistema no generó señal de alerta porque la energía desarrollada durante los primeros segundos no superó los niveles de disparo preestablecidos, efecto moderado, aviso preventivo, efecto fuente, aviso público. Junto con la explicación, compartió un mapa con áreas sombreada, donde señaló que posiblemente el sismo se registró en esa zona. Más noticias en MSN. Evaluarán cada 15 días los altavoces de la alerta sísmica en la CDMX. Video de Excelsior. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. López Obrador pide ayuda a ingenieros en proyectos de infraestructura al reunirse con ingenieros civiles. El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su propuesta de impulsar 25 proyectos prioritarios, incluyendo terminar programas que están hoy en marcha, como el Tren a Toluca y los 52 hospitales que, precisó el morenista, siguen en obras. Para más información entra http://www.youtube.com/excelsior-ricardo-anaya. Reaparece previo a sesión del Consejo Nacional del PAN luego de 36 días de no tener actividad pública. El panista Ricardo Anaya reapareció y se reunió con el líder del PAN, Damián Cepeda. Para más información entra http://www.youtube.com/excelsior. Piden a capitalinos reportar fallas de altavoces a Locatel. Los capitalinos escucharon por aproximadamente 3 minutos una alerta en los altavoces de las alarmas sísmicas y una voz que indicaba prueba de audio. INVSP, Excelsior. Un cancelar 00130 configuración desactivado HDHQS de lo evaluarán cada 15 días los altavoces de la alerta sísmica en la CDMX. Evaluarán cada 15 días los altavoces de la alerta sísmica en la CDMX. Excelsior. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente López Obrador pide ayuda a ingenieros en proyectos de infraestructura. Excelsior. 434 Ricardo Anaya reaparece previo a sesión del Consejo Nacional del PAN. Excelsior. 055 piden a capitalinos reportar fallas de altavoces a Locatel. Excelsior. 16 muere sujeto al aventarse a las vías del metro barra tráiler choca contra muro de contención. Excelsior. 22 prisión preventiva implicado en desaparición de estudiantes. Excelsior. 049 indagan en Jalisco identidad de 10 cuerpos hallados en fosas clandestinas. Excelsior. 220 líderes mundiales llegan a Colombia para cambio de poder. Excelsior. 358 López Obrador inaugurará en Ciudad Juárez primer foro de pacificación. Excelsior. 417 2 ciclones toman fuerza en el Pacífico mexicano. Excelsior. 230 abuelitas de EU protestan contra política migratoria de Trump. Excelsior. 323 falla geológica provoca socavones en Chalco. Excelsior. 143 enorme explosión de camión cisterna en una carretera de Italia. Excelsior. 137 familia de italianos desaparecidos desconfían de autoridades mexicanas. Excelsior. 28 INE aprueba multas por 872 MDP a partidos políticos. Excelsior. 053 López Obrador buscará a Peña Nieto para acelerar nombramiento de fiscales. Excelsior. 126 clima para hoy 7 de agosto de 2018. Excelsior. 258 siguiente.